En cuanto a las relaciones entre la obra maestra de Cervantes y el psicodrama, el tema vuelve a público a través del rector de la Universidad de Barcelona, que el 29 de agosto de 1966, en su discurso de bienvenida a los participantes del Segundo Congreso Internacional de Psicodrama, llama la atención para, comillas, un importante evento que tuvo lugar en esta misma ciudad que hoy se honra con su visita. El médico y profesor Francisco García Valdecasas evoca el mismo episodio mencionado por Asens, o sea, el duelo entre Don Quijote y el Caballero de la Blanca Luna aproximadamente trescientos años atrás. De hecho, el rector lanza la pregunta a los presentes, refiriéndose al episodio narrado podemos llamar psicodrama? Y para demostrar que la artimaña del bachiller Sansón Carrasco había resultado, García Valdecasas comenta que, en el momento en que entraba en su pueblo, Quijote interrumpe el largo discurso empezado por Sancho Panza a imitación de su amo, contestando Déjate de esas sandeces y vamos con pie derecho a entrar en nuestro lugar. Reaccionando al tema propuesto, Moreno ofrece una serie de comentarios importantes para la comprensión del psicodrama como método terapéutico. Empieza afirmando que, comillas, "Cervantes no solo era un gran poeta, pero también era dotado de un talento intuitivo para el método dramático de la curación y que fue su privilegio, que a menudo se da a los poetas, descubrir una idea 350 años antes". Además, comenta el hecho de haber sido anticipado por Cervantes le da a nuestra ciencia un más significativo inesperado apoyo, o sea, el apoyo de la validación poética. Después de informar que España había sido llamada la cuna de la psiquiatría por haber sido en Valencia que se fundó el primer hospital psiquiátrico del mundo en 1406, comillas, muchos años antes que Pinel liberara a los enfermos mentales de las cadenas, Moreno observa que también le tocó a Cervantes, un poeta español, anticipar cómo la propia psique podría ser liberada por medio del psicodrama. En términos psicodramáticos, Moreno define la inspiración de Cervantes frente a Don Quijote como la de comillas, crear un hombre que pudiera ser su doble, involucrando a Sansón Carrasco en el fantástico esquema de desafiar a Don Quijote para el duelo. Los psicodramatistas llaman a ese hombre un yo auxiliar, comenta, agregando que al buscar a alguien que pudiera coalucinar con Don Quijote, Cervantes mostró ser también un gran psicodramatista. Un paciente confía frecuentemente en otro paciente más que en un médico entre comillas. Además, aprovechando la forma particular de yo auxiliar usada por Cervantes en Sansón Carrasco, Moreno afirma haber varios tipos de doble en psicodrama y que en este caso se diferencian dos el doble amoroso, que establece la identidad con el protagonista, y el doble contrario, que trata de establecer la identidad a través de la contrariedad y la hostilidad, entendiendo el de Carrasco como el de segundo tipo. Muy bien. Cincuenta y cinco años después de la primera edición de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicada en 1605, aparece el aventurero Simplicissimus de Hans Jacob Christophel von Grimmelhausen. Según la profesora Line Tadlock de la Universidad de Washington en St. Louis, se trata sin duda de, comillas, la más importante obra literaria alemana del siglo XVII. Tadlock comenta que el hecho de que Simplicio, el protagonista, haga el papel del tonto o del bufón, ha llevado a los estudiosos a incluir la novela en la tradición europea de la literatura sobre la locura. El párroco, uno de los personajes con quien habla Simplicio sobre personas que han perdido el juicio, cuenta que a un otro fue tan lejos como para creer que ya había muerto y estaba vagando alrededor como un fantasma y no estaba por tanto dispuesto a tomar ya sea medicamentos o alimentos ni a beber más hasta que finalmente un médico ingenioso contrató a dos hombres que fingían ser fantasmas pero que comían y bebían con ganas puso estos dos en la compañía del enfermo y lo convenció de que hoy en día los fantasmas acostumbran a comer y beber también, por lo que él entonces fue restaurado a su estado anterior. Ya en el siglo XVIII aparece el nombre del médico francés François Boissier de Sauvage en la historia del teatro terapéutico. Considerado el fundador de la nosología por su voluminoso tratado nosología metódica o distribución de las enfermedades en clases, géneros y especies, Sauvage dedica el séptimo de sus diez tomos a las enfermedades mentales. En sus comentarios sobre melancolía religiosa, por ejemplo, el médico de Montpellier cuenta que un médico portugués hizo uso del expediente siguiente para curar a un paciente de esa enfermedad funesta. Hizo que uno de sus amigos se vistiera de ángel, lo cual entró en su habitación con una antorcha en la mano izquierda, una espada desnuda en la derecha, y después de despertarlo, le prometió por parte de Dios el perdón por todos los crímenes que él pudo haber cometido, lo que lo tranquilizó y le devolvió la salud. Por otro lado, en su libro Drama, psicoterapia y psicosis, el psicoterapeuta británico John Casson menciona otros ejemplos históricos del uso del teatro para fines terapéuticos, mencionando que comillas, de 1797 a 1811 de Colmier en el asilo de Charenton, Francia, estimulaba a los pacientes, incluyendo a Donatien Alphonse François, el Marqués de Sade, a hacer teatro. También, según Casson, a partir de 1813 se han construido teatros en los hospitales italianos de Aversa, Nápoles y Palermo. Sin embargo, lo que más llama la atención de Casson es el trabajo del cirujano británico William Brown que en 1837 publica lo que fueron son y deberían ser los asilos según Casson Brown había estudiado con el médico francés Etienne Esquijol en el hospital de Charenton donde comillas pacientes habían sido estimulados a crear teatro al escribir su libro Brown no estaba todavía convencido en cuanto a comillas la introducción de representaciones dramáticas como medio de cura, teniendo en cuenta el intento hecho en charenton sin éxito y que los habitantes de ese país, mientras están con salud, manifiestan poco interés por esos espectáculos entre comillas. Sin embargo, observa Casson pronto los beneficios terapéuticos de la participación en el teatro se hicieron evidentes gracias a un paciente de Brown, Richard Chatteris, que había estado envuelto cinco años en una alfombra creyendo ser el rey de India. Además de comentar que el médico y psicólogo francés Pierre Janet ya había utilizado en 1891 hipnosis y teatro para recrear escenas traumáticas, Casson informa también que en 1895 el médico y fisiólogo austríaco Joseph Breuer escribe sobre comillas un psicodrama espontáneo antes de Moreno durante el tratamiento de Ana O en una obra en coautoría con Freud. Por otro lado, el propio Freud había manuscrito personajes psicopáticos en el escenario a fines de 1905 o comienzos de 1906, entre comillas, según el psicoanalista James Strachey uno de los traductores de Freud al inglés, o, entre comillas, en 1904, según Luis López Ballesteros y de Torres, traductor de sus obras completas al español. En ese artículo, que se mantuvo inédito en alemán durante casi cuarenta años y que solo vino a ser publicado por la revista trimestral psicoanalítica de 1942, Freud empieza a partir de los griegos. Si el fin del drama consiste en provocar comillas terror y piedad, en producir una comillas purificación purga de los afectos, como se supone desde Aristóteles, ese mismo propósito puede describirse con algo más de detalle, diciendo que se trata de abrir fuentes de placer, de goce en nuestra vida afectiva, tal como a raíz de lo cómico, del chiste, etc., se las abre en el trabajo de nuestra inteligencia, el mismo que había vuelto inaccesibles muchas de esas fuentes. A este fin, cabe mencionar en primera línea, no cabe duda el desahogo de los afectos del espectador, dice Freud. Él avanza su análisis del espectador en el sentido de lo que, comillas, el autor, actor del drama, se lo posibilitan, permitiéndole la identificación con un héroe. En ningún momento el fundador del psicoanálisis preconiza, como lo hace Moreno, una inversión de roles que posibilita al espectador pasar a ser actor y autor de su propia creación, aunque vuelva a pronunciarse sobre el tema pocos años después en su conferencia de 1907, El creador literario y el fantaseo. Hay también esto. La situación de Rusia a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, tal como la describe el psicólogo alemán Hilarion Petzold, era, comillas, de transformación y ruptura, que él considera haber sido enormemente fructífera para el despliegue del genio individual del científico, el artista y el pensador. Según Petzold, fue en esa atmósfera de cambio que tuvo inicio una gran transformación en el ámbito teatral ruso, comillas en lo que concierne a toda la concepción del teatro y al rol y la tarea del actor. Según Casson, por otro lado, Vladimir Iljin habrá sido el primero en el siglo XX a desarrollar Comillas, teatro terapéutico con pacientes psiquiátricos en Kiev, en la Rusia pre-revolucionaria. Sin embargo, Petzold es el terapeuta que más directamente trabajó con Iljin a partir de los años 1970, logrando evitar que sus contribuciones cayeran en el olvido. Petzold explica que, comillas, como científico en biología y medicina, conocedor de las humanidades en filosofía e historia, y artista en música y teatro, Iljín buscó la integración de estas tres áreas en el teatro terapéutico. A pesar de la similitud entre las prácticas y la filosofía del Jean y de Moreno, no parece haber en la obra del psiquiatra creador del psicodrama moderno ninguna referencia específica a la contribución del erudito ruso. Lo que informa Cason es que Ilgin, comillas, finalmente se encontró con Moreno en 1964 en el primer Congreso Internacional de Psicodrama en París y que tampoco considera probables las influencias afirmando que ellos estuvieran comillas descubriendo el potencial terapéutico del teatro independientemente a propósito la afirmación hecha por Casson incluye también a Sandor Ferenczi comillas que ya estaba utilizando juego de roles en el psicoanálisis cuando Ilgin y él se encontraron en 1922 en Budapest Cason se refiere a la técnica activa que el psicoanalista húngaro había presentado en 1920 en el sexto Congreso Internacional de Psicoanálisis. En esa ocasión, Ferenczi describe un caso en el cual estimula a una mujer a jugar el rol de su hermana. Efectivamente, eso es lo que reporta Ferenczi en su libro Otras Contribuciones a la Teoría y Técnica del Psicoanálisis. Ahí él cuenta, por ejemplo, que... Después de algunas dificultades, ella confesó que su hermana tenía la costumbre de acompañar la canción con gestos expresivos y de hecho bastante ambiguos, e hizo algunos movimientos toscos con los brazos para ilustrar el comportamiento de su hermana. Finalmente le pedí que se levantara y repitiera la canción exactamente como había visto a su hermana hacerlo. Después de varios interminables intentos parciales sin ánimo, ella demostró ser una chanteuse perfecta, con toda la coquetería de juego facial y movimientos que había visto en su hermana. A partir de entonces ella parecía disfrutar de estas producciones, y empezó a desperdiciar las horas de análisis con esas cosas. Por su lado, Nicholas Ivánov lanza una introducción al monodrama en la entonces Petrogrado en 1909, o sea, en el mismo año en que Elgin lanzaba en Kiev su interpretación teatral improvisada para el tratamiento de padecimientos anímicos. Según el crítico de teatro estadounidense Oliver Saylor, autor de El teatro ruso, Evrainov define esa modalidad de teatro como, comillas, el tipo de representación dramática que trata con la mayor plenitud de comunicar al espectador el estado del alma del personaje actuando y se presente en el escenario del mundo circundante como lo concibe en cualquier momento en su experiencia en el escenario. Aunque Brainoff proponga la identificación entre el actor y el espectador como la piedra angular del monodrama y que para eso, comillas, debe haber en el escenario solo un solo tema de actuación, su propuesta se acerca más a la del alemán Richard von Merheim, con sus monodramas y psicodramas, y en ningún momento se trata de improvisación puesta en escena. A propósito, Evraim publica en 1927 su libro El teatro en la vida, con un capítulo especial sobre teatro terapia, donde comenta por ejemplo que la teatro terapia está todavía en su etapa inicial de desarrollo. Algún día espero poder escribir un libro sobre ella. Mientras tanto, yo simplemente quisiera llamar la atención del lector a esta nueva cura ya empleada por algunos médicos y por algunos directores de escena en cuyo poder, por extraño que pueda parecer, se encuentra una de las armas más poderosas para salvaguardar la salud de la humanidad. El libro que Brynoff deseaba escribir no parece haber sido hecho, pero la referencia a algunos médicos, a algunos directores, utilizando esta nueva cura, ha seguramente podido concretarse, tanto con el desarrollo del psicodrama como con otras modalidades de dramaterapia. Tratando de investigar las relaciones entre los dos, en su artículo Evrainoff y Moreno, Monodrama y Psicodrama, Casson concluye que los conceptos de Evrainoff están a pocos pasos del psicodrama pero, entre comillas, cualquier similitud entre Moreno y las ideas de Evrainoff puede ser enteramente coincidencia. Sea como fuere, después de toda la serie de experiencias de teatro terapéutico anteriores al trabajo de Moreno, resulta evidente que la creación del método psicodramático no aparece como una invención aparte, sino de un proceso que se fue construyendo gradualmente a partir de las prácticas y análisis exploratorias del niño Jacob, del joven J. Levy y luego del médico Jacob Moreno Levy totalmente involucrado con los problemas mentales y sociales de su tiempo en el viejo continente. Pero ese ya es otro cuento, a lo mejor una posible clase futura. Eso es todo por ahora.